flora, fauna autóctona, bueno, lo que venimos contando todos los días, pero en las últimas horas apareció un video que fue bastante indignante y en que las redes sociales resonó bastante. Mira. Mira el desastre que estoy haciendo acá. Solo con ese cosito ahí. Mira. Loco, viejo. Yo, papá. Marce, te cuento cómo es la situación. Trasciende este video y, por supuesto, causa muchísima indignación. Lo que él dice, no sabes si a modo de chiste, a modo irónico, mirá el desastre que estoy haciendo. Oh, bueno, bronca. Este video, por supuesto, en redes sociales se viralizó en cuestión de segundos. Se ve a un joven prendiendo fuego en un bosque en esta provincia. Por supuesto, la indignación está muy presente. Dice esto, miren el desastre que hago, mientras en tono de burla muestra cómo genera nuevos focos de incendio. A ver, según trascendió, la policía de Corrientes inició una investigación de oficio para localizarlo tras la difusión de estas imágenes. Algunos usuarios de internet pensaron en otra hipótesis, que es que estaba ayudando a combatir el fuego a través de la técnica de contrafuego. ¿En qué consiste esto? Bueno, justamente en hacer una línea de fuego para que cuando avance el fuego natural, todo el combustible natural ya no exista más y no encuentre más que seguir quemando y así, por supuesto, evitar que el fuego siga avanzando. Después del primer video, el joven grabó otro video en donde él cuenta que los dueños del campo lo habían pedido que haga un cortafuego. Mira. Saltó el fuego del otro lado del campo vecino. Se habrán quemado fácilmente 15 hectáreas. Todo para allá. Y los jefes me dieron orden para que haga un contrafuego que estaba quemando para salvar esa plantación de eucaliptos. Cosas que llaman la atención, primero, él no tenía guantes, no tenía nada de seguridad y por otro lado, hay que ver, porque por supuesto esto es materia de investigación, si está autorizado que el dueño de un campo privado, si esto llega a ser un campo privado, tome la decisión con una seca tan importante de generar un contrafuego, porque de hecho hay varias provincias que tienen fuego cero, que solamente gente, por supuesto, autorizada y que sabe del tema puede hacerlo. Decimos que deducimos que no lo sabe hacer porque ni siquiera tiene guantes y no tiene ningún medio de seguridad para poder cuidarse el mismo de lo que estaba generando. Esto está en materia de investigación. Hay 70 causas abiertas.